Luca González estamos, Smith. Estamos on the air. Sí, estamos en el aire. Aire. Tal cual. Subcampeón sudamericano de Hobbycat y bueno, tantos otros, ¿no? De Sunfish, campeón mundial o campeón sudamericano también, ¿no? Las dos cosas y una larga trayectoria. Cuéntame, en la preparación están ahora con las miras próximas, digamos, lo más importante que tenés adelante son los Panamericanos de Río de Hobbycat. Tenemos un calendario bastante nutrido. En realidad, este año fue muy bueno para nosotros, fue un año sumamente bueno. Particularmente para mí fue excelente. Yo tenía estructurado la primera parte del año en dos segmentos muy grandes, que era los Juegos Odesur en Colombia, que para ello me preparé en Sunfish, porque no había otra, no estaba hobby, la clase hobby, las otras categorías que se corrían, que era Lightning, Snipe, al margen de Laser y Tablas, que eran las que yo por ahí podría tentar participar. Yo no me dedico ni a Snipe ni a Lightning, por ello elegí el Sunfish, que por mi pasado, por el título que había obtenido, el título mundial que obtuve en el 2005, me avalaba como para poder generar algún tipo de proyecto a corto plazo, que es lo que hice, gracias a la federación que me apoyó y me dio una mano en ese sentido. Hicimos un campeonato previo para ver cómo estábamos técnicamente y para ver cómo, qué es lo que nos faltaba. ¿Ahí mismo en Colombia? En Colombia, pero en Bogotá. Ah. En el lago de Tominé, que está a unos 60 kilómetros de Bogotá, que es muy lejos de donde fueron los Juegos Odesur. Por suerte, las condiciones de viento y meteorológicas que hubo me favorecieron. Realmente corrí muy bien y bueno, logré el título sudamericano en Sunfish, que fue a principios de enero, fue a mitad de enero, sí, en realidad corrimos del 10 al 15 más o menos, no me acuerdo bien la fecha exacta, y eso me dio de pauta qué es lo que me faltaba y qué es lo que tendría que seguir mejorando. En ese campeonato me di cuenta de que la flota que iba a competir conmigo era una flota muy liviana, por ende en las regatas de menor viento fueron las que más me costaron, las que más hice diferencia, me hicieron diferencia los más livianos, y fui igualmente parejo, no tuve malos resultados, pero no buenos, y las regatas que hubo de viento medio a un poquito más de viento, que fueron la mayoría de las regatas fueron con 10 nudos, y después hubo un par de regatas que corrimos con 14, 15 nudos, fueron las regatas que yo hice gran diferencia, y pude ganar el puesto, el título. Con esa pequeña preparación hicimos un entrenamiento previo en Guatapeya y bueno, prácticamente mi preparación constó de una fuerte preparación física para adelgazar, bajar de peso, que también me venía muy bien de cara al primer objetivo fuerte de hobby, que estaba justamente posterior a los Juegos Sudamericanos. Yo salté de los Juegos Sudamericanos, volé directamente de Guatapé, volé a Porto Alegre, que era el sudamericano y primer clasificatorio panamericano para la Hobby 16. No me tengo que olvidar de que el sudamericano que gané en The Sunfish daban un cupo para los panamericanos, o sea, yo gané el cupo panamericano para la Sunfish, que es la primera vez en la historia que tiene Argentina un cupo en Sunfish. Por ende, como mi preparación es en hobby, yo voy a ir en hobby a los Juegos Panamericanos, queda libre a discreción de la federación de que arme algún tipo de sistema selectivo para ocupar ese lugar. Ah, es una ir a correr otro. Lo ganaste exactamente, vos para el país. Exactamente. Entonces, lo bueno de eso es que generamos un cupo de una clase que tenemos posibilidad de ganar alguna medalla si alguien se lo toma medianamente serio, como para obtener un título que claro, nunca ostenta Argentina. Es difícil porque acá Sunfish no hay, ¿no? Sí, pero con una preparación de algunos entrenamientos y también viajando un tiempo antes. Sí, aparte yo conozco mucho el barco, entonces podría dar un apoyo grande en la parte de la preparación, entonces eso no sería un problema, o sea, sería una cuestión de algún trabajo serio y encarado. Y de ahí te fuiste para correr. Claro, yo competí en Guatapé, que no me fue muy bien, sopló muy, muy, muy poco, que fueron justamente el bache de viento que a mí más me cuesta. Por lo general
todos los timoneles eran timoneles que pesaban abajo de 70 kilos. El promedio de los timoneles era entre 60 y 65 kilos. Y yo llegué, gracias a una dieta exhaustiva, mucha preparación física, con 71 kilos, que está muy por abajo del peso medio que yo tengo. Yo, claro. Por lo general mi peso es 77 kilos. Bajaste un montón. Llegué con 71, estaba flaquísimo. Pero igual pero la bueno, diferencia es... Hubo la diferencia esa, que en las únicas regatas de un poquito más de viento podía, yo llegaba a estar ahí adelante. Pero bueno, la cancha no fue una cancha fácil, a mí no me fue un campeonato fácil. Y con una velocidad estándar a un pelito más menos que el resto, me hicieron diferencia y no cerré un buen campeonato, lo que fue Guatapé. Por suerte me pude desquitar en el hobby, sí. Que volé directamente. Moira me esperó ya en Porto Alegre, ya teníamos cuadrado el alquiler del barco, el hospedaje y las inscripciones ya las habíamos hecho todos desde acá. Entonces directamente lo único que hubo que hacer era llegar y hacer las mediciones, los pesajes de equipo. Y Brasil constó de dos campeonatos, el campeonato sub-brasilero, que es el campeonato, es el más importante de la región de centro para abajo de Brasil, corren los mejores navegantes desde río para abajo, y es muy importante y más pegado justo, como lo cuadraron justo previo a un campeonato sudamericano. Lo cuadraron de esa forma para que estén los representantes más importantes y los que más le interesa la alta competencia. Si bien el sur de Brasil no es el que tiene el volumen más grande de hobby cat, pero sí los que mejores timoneles tienen. Entonces, nosotros cuadramos el entrenamiento, me acuerdo que llegamos el día 28, llegamos a Brasil, el 28, ¿sí? El día 28 llegamos a Brasil, yo llegué a Brasil, mi hermana ya estaba desde el día 26, y el mismo día 28 yo me bajé del avión, llegué al club a las 12 y media del mediodía, y la primera regata se corría a las 2. Así que me bajé, me cambié, y me fui a correr. Después de haber estado volando, haciendo escalas, hicimos 3 escalas, más los vuelos, el tiempo de vuelo fue realmente agotador. Claro. Dormimos pésimo, pues fueron vuelos cortos de 3 horas, todos empalmados, así que en realidad... Llegaste palmadísimo. Se ve reventado, fue casi una noche de no dormir. Habremos dormido 2 horas cuanto mucho. Cuando digo habremos dormido, porque también viajó Cecilia Carranza, que ella había corrido en Laser Radial, y fue a hacer de tripulante de otro chico de Rosario acá, que es Esteban Blando. Entonces, nosotros llegamos a las 12 y media del mediodía, nos cambiamos y salimos al agua de un día prácticamente como si fuera un sudeste de acá, en realidad sopló un este de unos aproximadamente unos 15, 17 minutos. Realmente fue increíble, fue una locura llegar todo cansado, pero estuvo realmente bueno porque yo quería particularmente llegar a ese campeonato, porque nos daba la plataforma para ver dónde estábamos parados en cuanto a lo que veníamos haciendo. Claro. ¿No? Porque nosotros, lamentablemente, para competir tenemos que ir afuera. Entonces, lo que hacemos acá, que no es mucho, por nuestras responsabilidades laborales no es mucho, y algunas, y por las pocas facilidades que tenemos para los entrenamientos. Pero bueno, pudimos cuadrar el barco y el primer día, si bien tuvimos muchos errores como tripulación, caídas al agua y cosas que realmente estaban dentro de la norma, porque yo estaba sin dormir, mi hermana estaba sin competencias hacía rato, así que logramos hacer un puesto decoroso en el primer regata, que debemos haber quedado décimos, en la segunda regata debemos haber quedado sextos, y en la última regata veníamos ganando, y en una orzada de boya Moira se cae al agua y perdimos el primer puesto que veníamos y terminamos quedando cuartos, pero en definitiva todo nos daba la pauta de que estábamos navegando muy rápido, muy veloces, y que podíamos llegar a hacer algo fuerte.